El cuento del coyote. Sus niños van a viajar seguros. Solo manden el visto. Todo era mentira. Pasamos días sin comer. Ellos me tocaron. A mí, el coyote me vendió con otras personas. Me obligaban a trabajar y me maltrataban. Me abandonó en el desierto. No arriesguemos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Protegerles es nuestra responsabilidad. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer.